Cuatro empresas del Transantiago se van a movilizar este fin de semana con motivo del superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Jacinta Molina, desde la unidad móvil de CNN Chile, ya con detalles de lo que va a ocurrir durante fin de semana. Un adelanto. Jacinta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Seba, ¿cómo estás tú? Buenos días, superclásico que se va a disputar entre Colo-Colo y la Universidad de Chile a las 12:30 del próximo domingo y que preocupa a los choferes del Transantiago, por lo menos a los pertenecientes a cuatro empresas. Hablamos de un número cercano a los 6.000 trabajadores que han llamado a esta paralización de funciones, no solamente para ese día, sino también el día anterior, cuando las respectivas hinchadas vayan a alentar a sus equipos en la previa a este superclásico también. ¿Por qué están convocando a esta paralización de funciones? Porque dicen estar cansados de las agresiones que se producen en medio de este evento deportivo a los buses del Transantiago, los daños que sufren, pero también las agresiones que sufren no solamente los choferes, sino también los pasajeros que hasta ahora están circulando en estas máquinas y que tienen que convivir con la acción de estos sujetos, porque no son hinchas, son sujetos también que realizan estas acciones. Estamos con Miguel Matus, el expresidente de FENAMED, para que nos cuente un poco más del motivo en detalle por el cual ellos convocan a esta paralización, que coincide también con otro evento musical distinto, que es Lollapalooza. ¿Por qué ustedes llaman a esta paralización y a qué comunas del Gran Santiago afectaría? Buenos días. Hola, buenos días. Nosotros convocamos esta movilización porque estamos hastiados, estamos aburridos de las constantes agresiones que sufren los conductores, los daños a nuestras herramientas de trabajo. A nosotros nos destruyen los buses, terminamos con conductores en el IST, en las mutuales, y la verdad es que la violencia ha sido en crecimiento en los últimos años y el gobierno no ha hecho absolutamente nada por resolver este tema que para nosotros es un tema grave. Se lo hemos planteado en muchas reuniones, ellos no nos pueden acusar de que no nos hemos reunido en múltiples reuniones todos los años. ¿Y cuál es la respuesta que les dan? Que van a haber más carabineros en la calle, pero esa no es respuesta, porque hoy día si tú ves la cantidad de detenidos, procesados y juzgados, no existen, no existen. Termina un clásico y carabineros pasa 5 o 6 hinchas, de los cuales ninguno termina condenado. Y eso para nosotros es una preocupación, es una burla que existe de parte del sistema hacia nosotros que tenemos que transportar usuarios decentes. Hoy día hay un dañado que siempre yo lo he dicho, que el peor daño se lo hacen al usuario. Quieren mejorar Transantiago y no mejoran este tipo de problemas. Entonces nosotros nos vemos en las obligaciones de actuar una vez más y también una vez más la falta de coordinación del gobierno, porque la fecha del clásico originalmente no era este domingo, pero ellos corren la fecha y la juntan con un evento masivo. Segunda vez que pasa que Lollapalooza está en la misma fecha del clásico. Entonces hay banderazo, hay Lollapalooza, hay clásico y hay Lollapalooza. Nosotros hoy día jugamos 2 clásicos, el gobierno lo sabe. Los 2 clásicos son el banderazo y el día del clásico. O sea, tenemos que transportar 20.000 personas a que hagan su destrozo el día anterior y los tenemos que transportar el día del clásico. Entonces yo creo que esto ya basta. Aquí tiene que haber seriedad, tiene que haber planificación y tiene que haber seguridad para los conductores. Eso hoy día no se está dando. Esa coincidencia entre Superclásico y también Lollapalooza se dio el año pasado, que también fue la fecha en la que ustedes realizaron una acción similar, convocaron a una paralización. Uno pensaría a lo mejor que luego de esa experiencia iban a tener un diálogo más fructífero con las autoridades por esta preocupación que ustedes manifiestan, pero al parecer no ha sido tan así, ¿no? No, efectivamente no existe ese diálogo fructífero con las autoridades. Llevamos, yo creo que 8 años reuniéndonos con ellos, llevamos 2 gobiernos distintos, han cambiado intendentes, han cambiado carabineros, han cambiado de todo, seguimos nosotros, somos los únicos personajes que nos repetimos en la mesa, pero resulta que sean de un lado, sean del otro lado, el discurso siempre es el mismo. Palabras, 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 los hechos vuelven a suceder, volvemos a tener buses secuestrados, volvemos a tener conductores agredidos, vuelven a haber 100 buses dañados, entonces el sistema se daña. Este es nuestro trabajo, pero es un trabajo tan vapuleado. Nosotros los medios de comunicación siempre resaltan lo negativo. Y una de las cosas que nosotros nos tiene aburrido es el tema de los clásicos, porque provoca un destrozo que es irreparable al sistema. Irreparable en todo sentido. Los conductores hoy día no quieren venir a trabajar un día clásico. El ausentismo es súper alto.
nadie quiere trabajar en este sistema. Cuesta mucho encontrar conductores que quieran subirse a un bus del Transantiago a manejar, a prestar servicio. Entonces la autoridad, si no toma carta en el asunto, nosotros nos vemos otra vez la obligación de hacer movilizaciones. Miguel, para que la gente lo tenga claro también, para esos días, para que programe cómo se va a movilizar en el transporte público, ¿estamos hablando de una paralización que sería durante todo el día, tanto el sábado o el domingo, o una paralización parcial? ¿Y cuáles son los recorridos que se verían más afectados? Bueno, la paralización no puede ser total, no queremos afectar a toda la ciudadanía. Pero sí, nosotros no estamos dispuestos a trasladar vándalos al estadio, eso que quede bien claro. Son 2 horas antes y 2 horas después del partido. Y después nosotros reiniciaremos nuestro servicio, nosotros vamos a estar disponibles en los terminales y a la gente que asista al Lollapalooza, nosotros vamos a trasladarla después de que termine el partido y ojalá que no se vean afectados, ojalá que planifiquen sus viajes. Y le pido... ¿Para el día sábado? Para el día sábado estamos analizando porque lamentablemente creo que según tengo información la U va a hacer su arengazo el día anterior. Entonces nosotros vamos a ver cuáles son los recorridos que vamos a suspender, los recorridos que se vean más afectados por este tipo de movimiento. ¿Para ese día viernes, si es que finalmente se realiza ese día? Correcto, para el día viernes, entendiendo que es un día laboral. Yo soy, y lo digo abiertamente, los banderazos y los arengazos no debieran existir. Hoy día no se pagan entradas, se trasladan desde las poblaciones. Mira, un chileno común y corriente trabaja todos los días. Ellos tienen el tiempo de trasladar 10.000 personas al estadio. ¿Por qué? Porque son gente que no trabaja. Son gente que la gran mayoría de ellos delinquen, asisten con alcohol y con droga en el cuerpo. Entonces, eso yo creo que no puede ser. No puede ser que el propio gobierno autorice este tipo de manifestaciones y que todos sabemos que van a haber destrozos y los hay todos los años y los siguen habiendo. Miguel, clarifiquemos eso sí, los recorridos que se verían afectados, las empresas que se sumarían o las zonas también que se verían más afectadas por esto. Mira, las empresas serían 4, sería Subchile, Alsacia Express y Medbus. Ya en total sumamos 6.000 trabajadores y las zonas son muy amplias porque cubrimos la zona sur, la zona norte y la zona poniente. Serían las zonas afectadas. Y cuando te digo por qué zona, porque son muchísimas comunas. La gente sabe que se va a ver afectada, nosotros lo sabemos, yo siempre pido disculpas por esto, pero también entendemos que a esto hay que ponerle un punto final. No más violencia, no más asalto arriba de los buses los días de clásico y no vamos a descansar hasta que el gobierno se ponga los pantalones. Miguel, muchas gracias por esta entrevista con Mañana en Directo. A ver qué revisar se va ese fin de semana también a través de las redes sociales o a lo mejor alguna información que se pueda conocer también con más detalle con los recorridos que se van a ver afectados para esos días que ya lo adelantaba Miguel, esta convocatoria, esta paralización de funciones por parte de trabajadores del Transantiago que están preocupados por la violencia que viven cuando se producen estos eventos deportivos que uno esperaría no tener que reportarlos, pero que lamentablemente ocurren y ellos lo que piden es mayor protección. Vamos a ver también qué es lo que responden las autoridades pertinentes ante esta situación que se repite, porque el año pasado también se vivió una convocatoria a paro similar y coincidió también no solamente con el superclásico entre la U y Colo Colo, sino también con un evento de mayor magnitud también, de mayor convocatoria como es Lollapalooza, que también se va a producir durante el próximo fin de semana, Seba. Bien, pues Jacinta, importante tema, un desafío para las autoridades también metropolitanas, para la Intendencia, para el Ministerio de Transporte, porque evidentemente que no contar con el Transantiago, con estos buses para un evento de estas magnitudes, sin duda que genera un problema importante y altera definitivamente el sistema de transporte acá en la capital, sobrecargaría el metro, por ejemplo, y eso evidentemente que trae problemas no solo para los hinchas que van a ir a ver el partido, sino también para aquellos pasajeros que están en otros destinos o en otras rutas, digamos, en esa jornada. Vamos a ver qué es lo que dice también la autoridad al respecto. Pues gracias, Jacinta, por el despacho. Nos vemos. Nos vemos. Buenos días.